guste. Se trabó la máquina. La ley de Murphy, valedor, la ley de Murphy. La ley de Milo Murphy. La ley de Murphy. Bueno, pues ya estamos este día de jueves 2 de octubre de 1301. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. De verdad, un gusto el que nos estén acompañando. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa llamado El Búnker con Mike García. Gracias por estar con nosotros. Gracias por el favor de su preferencia y, bueno, por estar con nosotros aquí distrayéndose un ratito, ¿verdad? Así es que, bueno, pues me da mucho gusto que estemos hoy aquí platicando. Ya me está alejando. Ahí estamos. Bueno, hoy tenemos un programa muy, muy especial. Hoy me da mucho gusto porque vamos a platicar de un tema que es interesante. Realmente no se habla mucho de esto, pero es un tema de esa mitología nacional, esa mitología de nuestro país, de esos monstruos, ¿a qué le temían nuestros antepasados? Bueno, vamos a estar platicando. Agradezco a nuestros amigos Chuy Flores Ruiz, Alejandro Velázquez, Jami Osorio, Angélica Fernández, que están con nosotros a través de esta señal de Radio Byte. Agradezco también a todos ustedes y, bueno, a nuestros amigos que poco a poco se van conectando en nuestro canal de Facebook. Bien, también quiero agradecer a nuestro control master que está ahí listo, el valedor. Muchas gracias al valedor que ya está puesto con la música, que ya está una música prehispánica. Así es que, bueno, para entrar un poquito en el tema del cual vamos a estar hablando hoy. Así es que, bueno, los invito para que nos comenten también si tienen alguna experiencia, algún comentario, alguna anécdota que quieran platicar con nosotros. Hoy vamos a hablar de esos monstruos, de esos fantasmas, de esas cosas a las cuales temían nuestros antepasados, nuestros ancestros. Y, bueno, agradezco también a Inmobiliaria Nogal. Agenda tu cita al 55 44 26 48 25. Lotes en venta, Nicolás Romero. Conoce el proyecto Acahuali. Y también te invitamos para que hagas tu cita al 55 44 26 48 25. Muy bien, vamos ahora sí a empezar ya este tema. Les comentaba yo que bueno, hay historias que nos van sorprendiendo, son historias que nos van causando incluso terror, principalmente a los que están más chavitos, o yo creo que podría ser a todo mundo. Igual y si andamos, no sé, se me ocurre, si estás en un bosque abandonado, valedor, estás ahí en la oscuridad y te empiezan a contar de estas historias de los seres que atemorizaban a nuestros antepasados, yo creo que sí te daría miedo, ¿no? Yo creo que a la mayoría nos daría miedo. Entonces, bueno, esto, vamos a platicar acerca de estos monstruos, de estas bestias, de estos demonios que circulaban o que rondaban a nuestros antepasados en México en la era prehispánica. Y, bueno, nos olvidamos de los payasos, de las brujas, de los zombies, de todo eso. Vamos ahora a lo que, a esas criaturas que existían en nuestro país antes de que llegaran los españoles a tierras mexicanas o al continente, y que, bueno, también vienen esto de la mitología, pues ya sea maya, azteca, tolteca. Y vamos a platicar en un viaje en el tiempo, así tal cual, vamos en un viaje en el tiempo a platicar de estos seres mitológicos. Antes que otra cosa, saludo a Sonia Ávila y Adela González, que ya están con nosotros viéndonos. Muchísimas gracias, gracias por estarnos acompañando. Bueno, vamos a hablar en primer término de, a ver si ya lo tenemos por aquí, denme un segundito. Vamos a hablar de este primer ser mitológico que se llama Tzulum. Tzulum. Tzulum, ¿quién es Tzulum? Bueno, vamos a ver si aquí aparece en pantalla el Tzulum. Ya lo tengo, ahí está. Ahí está Tzulum. Tzulum. Bueno, en las serranías de Chiapas, según aquí nos
encontramos esto, se los digo dónde lo localizamos, de dónde obtuvimos esta información, para que si quieren investigar más a fondo esta información, también puedan consultar las fuentes de Ichon Alain, que se llama su libro La religión de los Totonacas de la Sierra, México, del Instituto Nacional Indigenista, CNCA, también de Garibay Ángel María, el libro de 1985 llamado Teogonía e Historia de los Mexicanos, tres opúsculos del siglo XVI, México, de Editorial Porrúa. También investigamos con González Torres Yolotl, del año 1999, Diccionario de Mitología y Religión de Mesoamérica, Trejo Silva Marcia, de 2009 y 2004, uno se llama Fantasmario Mexicano, de Editorial Trillas, y el otro Guía de Seres Fantásticos del México Prehispánico, de Editorial Vila. Así es que bueno, de ahí bajamos esta información para que también ustedes puedan consultarlo si tienen alguna duda, algún comentario. Bueno, vamos a platicar acerca de Tulum. Resulta que Tulum, ahí está apareciendo en pantalla, Tulum, es de las serranías de Chiapas. Se cuenta que existe este ente maléfico conocido así con ese nombre de Tulum, y es una criatura misteriosa que provoca una atracción irresistible en las mujeres. Los jóvenes indígenas que lo avistan sienten unos deseos irreprimibles de seguirlo, se adentran en la selva de los montes y nunca más se les vuelve a ver. El nombre de este extraño animal, Tulum, significa ansia de morir. Y fíjense que este Tulum fue un monstruo que aterrorizó a los mayas, se llevaba a las chicas más bellas, las seducía con su atractivo pelaje y las hipnotizaba, algo así como tipo medusa, ¿no? Pero en este caso con las mujeres, y se mostraba hermoso ante ellas y horrible para los demás, ya que las atraía, dicen que se alimentaba con ellas, y hay quien describe esta especie de jaguar gigante de pelo hermoso y brillante ante la luna, una mirada enigmática, y dicen que podía escalar lo que fuera, se ponían dos pies sin dificultad, así tal cual. Según dicen, a ver, ahí está la otra imagen del Tulum. Se ponía en dos pies, empezaba a escalar. Y bueno, al contrario de quien podía escalar o ver, a verlo también y poder, digamos, dar una descripción más de este personaje, cuentan que era algo así como una especie de lobo hombre, o lobo humano, más bien, que era roñoso, de dientes y garras muy afiladas. Lo sorprendente, según mencionan algunos, es que este no está extinto en la riqueza de la mitología de nuestro país. Todavía se le tiene miedo en la Sierra de Chiapas y en la selva que fue hogar de los mayas. Algunos también decían que era algo así como el chupacabras. No sé si a ti te tocó, Valedor, el chupacabras en alguna etapa de tu infancia. Que fue por ahí del 94, ¿no? Más o menos. La mayoría pues estábamos chavitos y nos espantaba el chupacabras porque era así como que un ser que nos podía atacar y que tenía alas, y bueno, muchos lo relacionan también a este personaje, el Tulum, con el chupacabras. Y sí, era algo así como el decir, es el chupacabras, nos va a atrapar, tengan cuidado. Y muchos sí teníamos ese miedo de que nos fuera a atrapar o que fuera a pasar. La verdad, a mí sí me daba miedo. Quiero ser. Si te portabas mal, venía por ti. Ándale. Y que bueno, finalmente fue un engaño para toda la población. Pero bueno, ese es el Tulum. Ahora de grandes lo vemos. Ahora de grandes ya entendemos que pues es otra cosa. Vamos ahora con otro ser. Este se llama, es que disculpen ustedes la pronunciación, la estuve ensayando, pero a veces se pasa un poquito. Este se llama Yoaltepuztli. Fíjense, se dice que en los bosques cercanos a Tenochtitlán, este ser sin cabeza rondaba por haciendo ruidos semejantes a la tala de un árbol. Quien lo escuchaba acudía a él a pedir su favor y le pedían mayormente riquezas, capturar a un guerrero enemigo, cometer alguna hazaña. Este ser les daba a algunos lo que pedían y a otros les daba pobreza o miseria. El fantasma este obsequiaba espinas de maguey y entre más valiente y de espíritu más indómito fuera el visitante, más espinas recibieran, así como digamos que sus moneditas que tenía a cambio, ¿no? El,
este personaje, este Yualtepuztli, y también a los más débiles les daba una, y a los más esforzados hasta cuatro espinas, y les hacía los favores. Otra forma de obtener los favores era arrancándole el corazón y correr con él hasta resguardarlo y envolverlo. A la mañana siguiente, si el envoltorio se encontraba algo de valor como plumas o algodón, entonces la riqueza se aproximaba. Pero si por el contrario se encontraba carbón o un manto raído o sucio, significaba que la pobreza o la desgracia caía sobre la persona que había obtenido esta riqueza de este ser. También, bueno, se habla que este guerrero era muy bueno y que había sido parte de la historia de nuestro antiguo Tenochtitlán. Ahí está apareciendo otra imagen de este ser, como les viene la definición más clara, pero también, bueno, era uno de los seres más temidos por todos en aquella época. Imagínate nada más el impacto de... Vaya, hablamos ahora de que en nuestra modernidad ya regularmente muchas personas dicen que no les espantan esas leyendas o esos cuentos. Pero estamos hablando de que tenemos otro tipo de conocimientos ahora, que bueno, tal vez si alguien nos dice que viene un fantasma, bueno, pues ya podemos explicarlo de una manera tal vez científica, de una manera tal vez más real, qué es lo que está pasando. Pero en aquel momento, imagínense la impresión con toda la, valga en el buen sentido de la palabra, con toda la ignorancia que reinaba en nuestros antepasados, el que dijeran que había un ser con estas características y que lo hayan visto o que no lo hayan visto, pero que se imaginaran más cosas, es realmente algo impresionante. Entonces, bueno, esta es parte de la historia. Bueno, nos vamos ahora con otro personaje que también, bueno, mantuvo realmente espantados a nuestros antiguos, y este se llama el Ahuizotl. Vean ustedes, aquí está el Ahuizotl, aquí a mi lado, de este lado, aquí está. Bueno, ahí está el Ahuizotl, ahí está apareciendo. Es que me da la impresión de un personaje de Pokémon, casi, ¿no? Ahí como está, bien elegante este Ahuizotl. Pero esta era una criatura con forma de perro. Ahí lo están viendo, bueno, ahí aparecen, incluso ahí hay algunos grabados en piedra de este personaje. Y es una criatura, era una criatura con forma de perro, manos de mono, o bien, más bien, mano de mono, y con una larga cola que terminaba en una mano de mono, y con la que ahogaba a los incautos. Se dice que estaba al servicio de las deidades del agua, por lo que la víctima solo podía ser tocada por los sacerdotes luego de haber sido sacada del agua, y era un símbolo de mala suerte y de muerte. Mencionan que el ataque del Ahuizotl estaba al servicio de las divinidades, como ya les comentaba, y que bueno, finalmente era quien, digamos, que hacía el trabajo sucio de todas esas deidades. Y también, bueno, decían que los dioses habían elegido a la víctima y sus almas eran portadas al paraíso, según también si este Ahuizotl los tocaba. Los cuerpos de los desafortunados, como ya les decían, bueno, solamente podían ser sacados por los sacerdotes, y siempre aparecían a los 3 días de que habían sido ahogados, y la bestia les arrancaba los ojos, las uñas y los dientes en el interior de una gruta subacuática. Y generalmente el Ahuizotl atraía a los humanos, especialmente a los pescadores. Y bueno, en esta mitología, en esta información que circula, Fray Bernardino de Sahagún dice que era una criatura legendaria de la mitología, pero él lo describe como tamaño de un perrillo. Dice Fray Bernardino de Sahagún, es tamaño como un perrillo, tiene el pelo muy lesne y pequeño, tiene las orejitas pequeñas y puntiagudas, tiene un cuerpo negro y muy liso, tiene la cola larga y al cabo de la cola una como mano de persona.
Tiene pies y manos, y las manos y pies como de mona. Habita este animal en los profundos manantiales del agua. Esto es lo que describe Fray Bernardino de Sahagún. Y contaban también que con su larga cola de este ser, rematada con una mano, atrapaba a los que se acercaban, como ya lo decíamos, los ahogaba. Y esta criatura atraía a las personas con un sonido que se asemeja mucho al llanto de un bebé, o bien causaba remolinos que expulsaban fuera del agua a los peces y ranas, y por eso, bueno, pues los pescadores obviamente o se acercaban para atrapar los peces o para ver si había un bebé que estaba también en peligro. Entonces, bueno, esta era parte, digamos, de la dinámica que utilizaba este aguizote. Y teorías de historiadores sugieren que pudo tratarse de un animal extinto del lago de Texcoco y que también era emparentado con las nutrias. Bueno, está apareciendo una imagen y bueno, estábamos checando y aparece que la serie de televisión de My Little Pony lo representó como un temible villano, y de hecho sí, hay por ahí un video en YouTube, si pueden buscarlos. Aparece el video donde está este aguizote en la serie de My Little Pony, o en la caricatura, y es el villano en la historia. Así es que bueno, imagínense nada más el susto que se llevaban aquellas personas que tenían que ver o que se encontraban con este ser, que realmente, como ya lo vimos, no era nada agraciado, y bueno, pues era parte de lo que se encontraban nuestros antepasados en la vida. Muy bien, antes de continuar, quiero mandar saludo a Francisco J. Frontana, Ivette Jiménez, Hugo Dorantes Jacome, Marisol Cedeno, Ángel Cerón, Hugo César Mendoza Castillo. Saludos, gracias a todos ustedes por estarnos acompañando. Ahí está el aplauso de parte de todo el equipo del búnker. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos ahora a otro personaje. Un aplauso muy fuerte para todos ustedes. Bueno, acá está mi otro compadre. A ver si de este lado. Ahí está mi compadre. Ahí está mi compadre, como ven ustedes. Muy, muy guapo él. Se tomó la foto. Le hicieron un retrato a lápiz. Muy guapo que salió mi compadre, llamado el Ixpuxtequi. Y de acuerdo a la mitología, el Ixpuxtequi, que ahí está apareciendo en sus pantallas, es de la mitología de los nahuas. Era una de las cuatro deidades de la muerte. Su nombre deriva del náhuatl, que como decíamos significa cara rota. Ahí está, y de hecho aquí hay una representación que bueno, ahí pueden ver ustedes, ahí está apareciendo también en su pantalla. Y este cara rota, o este Ixpuxtequi, aparece en un códice como una deidad representada como un ente con pies de águila. Y los antiguos pensaban que Ixpuxtequi vagaba por las noches, por las calles y caminos, para sorprender a los viajeros solitarios. La mitología señala que tenía una gran altura, era muy bajo de peso también, que era muy delgado, casi en los huesos, dicen las narraciones. Ahí está apareciendo también otra imagen. Y bueno, le brindaban una apariencia muy frágil. No tenía mandíbula inferior y sus piernas eran las de un ave hasta las rodillas. Por lo general traía consigo un bastón para apoyarse y ocasionalmente se representa vistiendo una túnica. Y dicen, o decían los antiguos, que este ser habitaba en el Mictlán. Así es que ese es otro de los seres a los cuales les temían nuestros antepasados y decían que eran de los seres que vivían en el Mictlán. Y bueno, todo esto se relaciona ahora que estamos pasando lo de las festividades de Día de Muertos, toda esta tradición de nuestro país. Y bueno, pues vamos, qué bueno que pudimos rescatar esta parte de la historia y esta parte de la mitología de nuestros antepasados. Bueno, vamos con el siguiente. Va a aparecer ahora en tu pantalla este personaje que se llama Cipactli. Yo sí le veo una cara como de lagarto, y efectivamente es un caimán en los cimientos de la tierra. Fue muerto por la lanza de Tezcatlipotla. A ver, otra vez.
Tezcatlipoca, aunque le arrancó el pie izquierdo, también llamado Tlaltecutli. Disculpen ustedes la pronunciación, pero eso está medio complicado también. Bien, en la mitología azteca, el Cipatli o el lagarto negro era una voraz primitiva y monstruosa criatura marina, algo así. Me imagino, ¿sabes cómo, Valedor? Como las que salían con en las películas del santo, ¿no? Más o menos así, que era como el lagarto, algo así me lo imagino yo. Y era una voraz primitiva y monstruosa criatura marina que era mitad cocodrilo y mitad pez. Estaba siempre hambrienta y en cada junta que unía sus 18 cuerpos había una boca adornándola. Este personaje sacrificó un pie al utilizarlo como cebo para traer, ya decíamos, a Tezcatlipoca. Su nombre también es del primer día azteca del calendario sagrado, y con su nombre no solo inicia el Tonalpohualli. En este aspecto, la mayoría de las civilizaciones de Mesoamérica coinciden, sino que es una muestra de una enseñanza aún más profunda. El orden de los días tiene mucho que ver en eso, ya que no es un orden al azar. Los días están ordenados de manera que parece que van en ascenso en cuanto a belleza estética y virtudes que podemos relacionar con cada uno de los días y las virtudes de los seres humanos. Así es que, bueno, pues este personaje también era uno de los que atemorizaban a nuestros antepasados, a todos aquellos que nos precedieron. Y bueno, yo decía hace un rato, bueno, si me cuentan una historia así, con más datos, en un bosque oscuro o en un lugar solitario, yo creo que sí me daría un poquito de miedo pensar nada más en que un tipo de estos seres se me llegara a aparecer o llegara a pasar algo. No sé ustedes qué opinen, pero yo creo que sí sería algo así como que de miedo. Y bueno, sería algo que habría que probar en un día de campamento, ¿no? Algo así para ver si es real o es mentira que nos dé miedo. Bueno, también puedes comentarnos, ahí están aparecen nuestras redes sociales, todos los datos donde puedes comentar, nos puedes mandar un WhatsApp. Aquí justamente está nuestro Facebook, aquí está justamente también nuestro WhatsApp, nos puedes mandar un WhatsApp, o también nos puedes mandar un dato o algo, un mensaje por Instagram. Nos dará muchísimo gusto que nos acompañes, que participes con nosotros, que nos digas qué opinas, si tú tienes algún conocimiento de estos temas, porque también vamos a hablar de otros personajes que son un poquito más conocidos y que también han predominado a lo largo de mucho, mucho tiempo para las tradiciones, tanto la tradición oral como la misma cultura de nuestro país, y que va enriqueciendo todas esas historias, todas esas narrativas de nuestros antiguos. Bueno, antes de otra cosa, saludo con muchísimo gusto a ya Hugo Dorantes Jacome, Marisol Cedeno, Ángel Cerón, Hugo César Mendoza, ya los había saludado, Horacio Paz y Rubén Gómez. Gracias por estarnos acompañando, gracias de verdad por estar con nosotros. Bueno, pues ahí está la invitación, si tienen algún conocimiento de una leyenda de este tipo, para que nos compartan también y nos vayan diciendo, oye, pues yo también sé de este personaje, como mis compadres que están aquí a mi lado izquierdo, a ver si, bueno, ahí están, acá se parecen a mí, los compadres. Hablamos ahora de los aluches y los chaneques. ¿Tú sabes de los aluches y chaneques, Valedor? ¿Has escuchado de aluches? Ese salía con tinieblas. El aluche, ¿no? Que es el chaparrito, que de verdad no bajamos imagen de aluche, pero bueno, es el que se sabía que aluche era un... Lo vemos como una especie de, ¿qué será? Hasta como de perrito, como de osito de peluche, bonito, pero bueno, la imagen. Y salía con tinieblas y capulina, ¿no? Muchísimos años. Pero bueno, la historia, las leyendas nos van narrando, y esto seguramente tú también, que nos estás viendo, tengas algún conocimiento de estos personajes, porque bueno, nos hablan de los aluches, que son personajes que se dice que son seres diminutos que no medían más allá de la rodilla de un hombre, es decir, no más de 30 centímetros, más de 50 centímetros o 40 centímetros, y eran seres muy inquietos. Mencionan que también estos aluches
cuidaban las plantas o cuidan las plantas, todavía se menciona eso. Se menciona, ¿no? Que ellos las cuidaban, ¿no? Que cuidan las plantas, que cuidan los bosques, que cuidan las lagunas incluso. Se dice que también eran muy traviesos, ¿no? Se mencionaba que por su tamaño diminuto y por ser muy delgaditos, eran como niños que jugaban o que juegan, que hacen travesuras, y por esta razón las culturas prehispánicas tenían algunos rituales de protección contra estos seres, porque creían que podían robar la energía protectora, la energía que cada uno de nosotros tenemos. Los alushes también eran invocados para cuidar las cosechas, y hoy a la fecha algunos nativos siguen dedicándoles altares y ofrendas. También mencionan que tienen un parecido muy impresionante con los elfos o duendes de la mitología nórdica. A ver si tenemos por ahí la imagen. Ahí está apareciendo la de los de la mitología nórdica. Y bueno, sí, como ven ustedes, son muy muy similares estos personajes. Pero bueno, alushes viene del maya y se decía alux o aluxop. Aluxop significa geniecillo del bosque o enano milenario. Para los mayas, más bien, los alushes eran deidades menores, espíritus de la naturaleza y los primeros pobladores de la tierra, incluso antes de que existiera el sol. Aquí nos relacionamos un poquito con la idea de que se habla de que son protectores y de que también son los, algo así como que los encargados de cada una de las cuestiones de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, otros creen que se trata de espíritus de los niños que murieron durante la conquista europea, y se les ha comparado también, como decíamos, con los elfos celtas por las características físicas. La representación gráfica más antigua de esas criaturas está labrada en el templo, justamente en el templo de los alushes. A ver si la tenemos por aquí. Denme un segundito. Bueno, ahí está otro que no es alushe, pero bueno. En el templo de las alushes, en la zona arqueológica de Yaxchilán en Chiapas, y a orillas del río Sumacinta. Según la tradición, fueron los mismos alushes quienes construyeron este complejo arquitectónico, y se cree que estas criaturas habitan en la zona, principalmente en la zona de Yucatán, al sureste de México, donde se asentó toda la cultura maya. Pero también están los chaneques. Bueno, estamos con los alushes, que se ve que son pequeñitos, y ahí, bueno, llevan unos zapatos en esta imagen, y es la representación de que sí, que hacían travesuras y de que hacían de las suyas estos personajes o estos seres de la, digamos, de la naturaleza. Después viene aquí otros personajes, y este que se llama los chaneques. Yo recuerdo que alguna vez escuché que decían de los chaneques que son igualmente traviesos. Algunos decían que era lo mismo, que nada más por las regiones, que en Chiapas les llaman de un modo, que incluso en Puebla les llaman de otro, que en Oaxaca les llaman de otro modo, que en Yucatán les llaman de otro modo, que en el norte tiene otro nombre, y bueno, se relaciona mucho. Pero lo que pudimos investigar acerca de los chaneques es que proviene del náhuatl y significa chane, que significa el que habita en lugares peligrosos. Se le considera una deidad de la tierra y del agua, y se dice que estos chaneques velan por los animales del monte y todo lo que existe en él. Se relaciona con el inframundo, y al igual que los alushes, son considerados dioses menores por diversas religiones prehispánicas, y principalmente en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Guerrero, y se cree que habitan en montes, selvas, cuevas, manantiales, ríos, arroyos, lagunas, ojos de agua, norias y cualquier lugar donde abunde el agua, porque es un elemento que usan como vía de acceso a nuestro mundo. Esta era la creencia, esto era parte de lo que nuestros antepasados suponían como una realidad, y que, bueno, era parte también de lo que ellos veían y de que se fue transmitiendo como una tradición oral a lo largo de todo este tiempo. Bueno, saludo antes que otra cosa suceda, y antes de que sigamos con nuestro programa, quiero saludar con mucho gusto a nuestros amigos que también nos están viendo: Horacio Paz, Rubén Gómez, Ana María Camacho Cortés y Víctor Hugo Campos, al igual que, bueno, también quienes
quienes nos hacen el favor de vernos, porque hay mucha gente que, bueno, no nos puede ver en este horario de las 7 de la tarde, 7 ya de la noche, no nos pueden ver, pero sí tienen la posibilidad de vernos durante la madrugada o en la noche, o cuando ponemos alguna repetición de estos programas. Así es que un saludo para ustedes, muy afectuoso, muchas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar con nosotros, y bueno, pues los invitamos para que nos compartan más de sus experiencias, más de los conocimientos, si saben de alguna historia, de alguna leyenda, de algún mito, de algo más que pueda enriquecer el programa, se los agradeceremos muchísimo. Bueno, vamos con el siguiente personaje de este día en este programa. Vamos a hablar ahora de los nahuales. ¿Has oído hablar de los nahuales, Valedor? La leyenda de la Nahuala, ¿no? En Puebla. La leyenda de la Nahuala, por ejemplo, exacto. Los nahuales, hemos escuchado que es un poquito más recurrente este tema, pero bueno, los nativos decían que existían personas con la capacidad de cambiar su forma física, es decir, su forma de humano a cualquier otra forma de animal, o incluso que se puedan transformar en otra persona a voluntad propia, ¿no? Según es lo que decían. Aún todavía hay algunas comunidades, algunos lugares en los que se cuentan las leyendas de los nahuales, y se expresa que finalmente es alguien que puede hacer un cambio, ¿no? El concepto se dice en diferentes lenguas y significa, entre otras cosas, interior o espíritu. Más comúnmente entre los grupos indígenas se denomina al nahualismo, a la práctica o capacidad de las personas para transformarse en animales, como decíamos, en elementos de la naturaleza o realizar actos de brujería. Los mayas tienen como un concepto que se dice chulel y se entiende como espíritu. Esta palabra deriva de la raíz chul, que significa divino. Y bueno, Nahual, que también algunos llaman Nahual, Nahuali, algunas culturas en Mesoamérica dicen que es una especie de brujo. Y bueno, finalmente el concepto se expresa en diferentes lenguas nativas con diferentes significados, como ya lo decíamos. Y de acuerdo a las tradiciones, se dice que cada persona, al momento de nacer, que cada uno de nosotros cuando llegamos a este mundo, según dicen la tradición, que al momento de nacer tenemos un espíritu de animal que se encarga de protegernos y guiarnos. Dicen que estos espíritus usualmente se manifiestan solo como una imagen que aconseja en sueños o con cierta afinidad al animal que tomó a la persona como su protegida. Una mujer cuyo nahual fuera un sensontle, dicen, tendría una voz privilegiada para el canto, pero no todos tienen un contacto tan leve. Se cree que los brujos y chamanes del centro de Mesoamérica pueden crear un vínculo muy cercano con los nahuales, lo que les da una serie de ventajas que ellos saben aprovechar, como la visión del gavilán, el olfato del lobo, el oído del ocelote, y pasan, bueno, las utilizan como herramientas de estos videntes, o incluso afirman que algunos más preparados pueden adquirir incluso la forma de estos animales. Puede ser, ¿no? Igual y bueno, no se me hace tan descabellada la idea de que igual y podamos tener como que un animal como en el que seamos afín. Eso puede ser cierto. ¿Tú con qué animal serías afín, Valedor? Perros, gatos, lobo, águila. Con el delfín, algo así. El delfín, podría ser. Yo tal vez con los perros, con las águilas, no sé. Podría ser. Porque le voy a las Águilas del América, aparte de todo, pero podría ser, ¿no? Sería algo interesante eso, pero bueno, es lo que dicen los que saben de los nahuales. Incluso hay por ahí leyendas acerca de estos personajes en los que dicen que por ejemplo, hay una historia de que contaban de un pueblo en la que un nahual se metió a robar a una casa, se metía a robar siempre en del cuartito donde tenían el maíz, y se metía a robar este maíz y lo sacaba, hasta que un día lo descubrieron, vieron que era una especie de marrano, pero con características como de perro, le dio miedo al señor que lo encontró, le dio un golpe en la cabeza, lo mata,
y después descubrieron que este Nahual estaba embarazado y se dieron cuenta que era una señora del pueblo que estaba embarazada y que era justamente una Nahuala. Pero bueno, esto es parte de las leyendas o de las historias que se van contando a lo largo de la tradición, como decíamos, en distintos pueblos, y seguramente aquí en Atizapán de Zaragoza, al igual que en todos los municipios de nuestro México, tendremos a alguien que conozca una historia de un Nahual, o que incluso diga, pues mi vecina es Nahuala, ¿no? Imagínate que tengas un vecino Nahual, Valedón, y que sea el vecino que te esté espiando desde el árbol de tu ventana. Ahora te va a dar miedo, Valedor, qué bárbaro. Es que al Valedor le da miedo cuando empezamos a hablar de estas cosas, y en la noche seguramente no podrá dormir el Valedor por el miedo. No pasa nada, Valedor, son leyendas, tú tranquilo, no pasa nada. Vamos a mandar saludos, mientras tanto, Víctor Hugo Campos y Manuel de la Ros, gracias por estar con nosotros, gracias por estarnos acompañando. Coméntenos si tienen alguna anécdota, alguna historia de Nahuales, cosas por el estilo, cosas fuertes en ese sentido. Bueno, aquí, igual a mi izquierda está, aquí a mi izquierda, oye, sí, estoy así, no, estamos, aquí a mi izquierda está apareciendo este, me encantó este, fíjate que este códice o esta imagen me encanta, parece algo así como de, si fuera de un instituto de algo, no sé, me gusta, se llama Cuatezcatl. Bueno, Cuatezcatl, que ahí está apareciendo en tu pantalla, ahora está al centro de tu pantalla. Cuatezcatl tenía el tamaño de una paloma y un espejo en la cabeza, según dicen. El resto de su plumaje era azul y blanco. Estos seres nadaban en lagunas de la Anáhuac, y cuando se zambullían, los Cuatezcatl tomaban la forma de brasas resplandecientes que iluminaban las profundidades. Se dice que quien se contemplaba en el espejo de la cabeza de Cuatezcatl podía ver su porvenir. Su tamaño, decíamos, era como de una paloma, y bueno, este ser, quien podía verlo, dicen que también si alguien lograba capturar una de estas preciosas aves, podía ver su rostro desvanecerse y vislumbrar lo que le deparaba el futuro. Una de estas aves fue presentada ante Moctezuma y en su cabeza de espejo pudo ver la llegada de los españoles. Pues es que finalmente era lo que ya decía la tradición, lo que ya decía la profecía, ¿no? Que iban a llegar unos seres barbados y que por ahí, bueno, después lo vamos a estar platicando, porque se habla de que se esperaba la llegada de unos españoles, de unos seres barbados, de unos seres diferentes a los nativos de nuestro México o de nuestro continente, pero que algunos dicen que las joyas que se le ofrecieron a Hernán Cortés no fueron como una ofrenda, sino más bien que fue algo que se le dio, pero para que ya le llegara a su barrio, ¿no? O sea, como que, mira, te damos esto, pero hasta luego. Pero bueno, habría que, después vamos a estar platicando estos temas que son interesantes, pero también es importante destacar que realmente la riqueza cultural con la que contamos en nuestro país es enorme, y que son historias que realmente nos van resumidas, pero finalmente nos van demostrando lo importante, lo grande, lo hermosa que es nuestra tradición, lo hermoso que es nuestro México, lo hermoso que es nuestra cultura. Bueno, son las 7 de la tarde con 45 minutos, continuamos ahora con otro personaje. Fíjense que ahora vamos a hablar de la Xocacíhuatl, o conocida como la Llorona. Bueno, la Llorona, ¿qué vamos a poder decir de la Llorona, que tiene miles de historias? Estaba checando por ahí también que existe la Llorona en Argentina, que también hay Llorona en Venezuela, que también hay Llorona en Colombia. Las conocen de otro modo, pero bueno, en nuestro México, la Llorona, y según el códice Ahuvilcihuacóatl, o sea, la Llorona, fue una de las deidades que acompañaron a los mexicas durante la peregrinación en la búsqueda de Aztlán. De acuerdo con la leyenda prehispánica, poco antes de la llegada de los españoles, emergió de los canales para alertar a su pueblo de la caída de México Tenochtitlán. Ojo, hay que checar esto. Vagaba entre los lagos y templos de la Anáhuac, vestida con un vaporoso vestido blanco
y sueltos los negros y cabellos, largos cabellos, perdón, lamentando la suerte de sus hijos. Ay, mis hijos, ¿a dónde iréis? ¿A dónde os podré llevar para que escapéis a tan funesto destino? Ay, mis hijos, estáis a punto de perderos. Entonces, aquí se desvanecería una parte de la leyenda que conocemos, ¿no? De que era una señora que se casó con un español, que le quitó los hijos de este español y que la encarceló y que los ahogó en el río, ¿no? Y que ella juró vengarse, que buscaba a sus hijos. Entonces, aquí la tradición nos diría completamente otra cosa, que fue la Llorona, justamente, o mejor conocida como Xocacíhuatl, quien lamentaba la caída del imperio de nuestro imperio mexicano, y decía: ¿a dónde iréis? ¿A dónde os podrá llevar para que escapéis a tan funesto destino? Fíjense nada más qué cosas, esto sí no me lo esperaba, de que la Llorona no estuviera realmente llorando por unos hijos físicos, sí, no unos hijos, digamos, procreados por ella, sino por unos hijos que era toda la población de México y, bueno, toda Mesoamérica. Fuerte el dato, está interesante esa de la Llorona. Bueno, dos con otro. Este personaje que está apareciendo ahora mismo en tu pantalla se llama la Serpiente de Jícara. Era característica de las lagunas y ríos del centro de los dominios mexicas y se le conocía también como Jicalcuate o Jicalcuatl. Esta serpiente poseía una piel negrísima, unas escamas que parecían que hubieran sido pulidas de tanto que brillaban, pero lo que la hacía distinta a cualquier otra culebra del mundo es que exactamente en medio del lomo tenía una jícara. Tenía una jícara y bueno, esta era hecha de su propia piel, de unos colores hermosos y un diseño tan delicado que cualquiera la creería salida de las manos de un artista. Entonces, bueno, este era uno de los seres a los cuales también nuestros antepasados le tenían miedo y decían que podía causar algún daño. Bueno, otra vez aquí a mi izquierda aparece un personaje, mi compadre, bueno, ya está ahora sí al centro, mi compadre llamado el Señor, pero no el Señor de los Cielos, este era el Señor del Monte. Era muy similar a los espíritus de las regiones silvestres de los mayas, los balames y los alushes, se parecía algo así como que a ellos, y el Señor del Monte es una figuración de ciertas presencias mágicas que protegen a los indígenas mazatecos que trabajan en los cerros. El Señor del Monte también es venerado por los indígenas otomís que habitan por las regiones profundas de Puebla, es decir, todavía algunos grupos todavía veneran a este Señor del Monte, y bueno, es también uno de los seres o de esas figuras a las cuales también nuestros antepasados temían y sabían que eran importantes. Nos vamos ahora con otro. Déjenme tomo tantita agua. 7 de la tarde con 50 minutos. 7 de la tarde con 50. Gracias por estarnos acompañando. Bien, aquí aparece este ser fantasmal asociado a Tecatlipoca, y en ciertos pasajes de los escritos de Sahagún, que era el que platicábamos hace un rato, se nos cuenta que eran espíritus sin cabeza ni pies que rondaban por el suelo emitiendo lastimosos quejidos como los que lanzan los enfermos graves. De acuerdo a las antiguas creencias, quien avistaba uno de estos seres se condenaba a sufrir un destino funesto. Entonces, bueno, eran seres que técnicamente flotaban, que no los veían cualquiera, pero quienes sí los veían estaban condenados a sufrir una terrible desgracia. Esto es parte de lo que nuestros antepasados decían y lo que ellos conocían, lo que ellos veían, lo que la tradición oral indicaba. Y bueno, pues también vemos que estos personajes o estos seres mitológicos también tenían mucho, mucho que ver en la historia de nuestro país. Bueno, antes de continuar, saludo con mucho gusto a Julián Torrijos Velázquez,
Antonio Pacheco Villeda, Pollo Sánchez, Cristina Barrera, saludos a todos, gracias por acompañarnos. Saludos Pollo Sánchez, por ahí tenemos pendiente algo, unas buenas frías y bueno. Ah, yo pensé que te debía dinero. No, tenemos pendientes unas frías. Bueno, debe dinero en frías, ¿no? Así, saludos a Pollo Sánchez. Bueno, vamos con los siguientes. Los Gigantes. Híjole, esta de Los Gigantes es interesante, esta historia, porque realmente los gigantes son seres que se han... es una tradición que se ha venido de generación en generación, incluso hasta en la misma Biblia se tocan estos seres. Se hablaba de que eran una especie de mezcla entre humanos y ángeles. Algunos niegan que hayan existido los gigantes, otros dicen que sí existían los gigantes, incluso en la isla de Pascua, donde hay algunas, ven ustedes que hay unas cabezas ahí, se dice que son las imágenes de estos gigantes, y que abajo de esas cabezas que descubrieron hay cuerpo todavía de un gigante, entonces que son estatuas gigantes que son rememorando a esos gigantes. Pero bueno, esos gigantes también tenían mucho que ver en nuestra cultura. Fíjense que estas criaturas antropomorfas y de gran tamaño han formado parte de la mitología, como decíamos, de muchos pueblos, no solamente en México, sino de todo el mundo. Y en la época prehispánica se consideraba que eran tan viejos que ya existían cuando se cimentó un segundo sol. Según los anales de Cuautitlán, los gigantes fueron creados por los dioses, y dado que no conocían la agricultura, su alimentación consistía en frutas silvestres, raíces y bellotas. En aquellos ayeres los gigantes se saludaban diciendo: no se caiga usted, porque el que se caía lo hacía para siempre. Sucedido en aquel entonces que el sol empezó a comportarse de manera normal, solo seguía su camino hasta mediodía. A partir de ese momento inmediatamente se hacía de noche. Pero bueno, también hay que destacar que los gigantes, que estos seres, se habla en diferentes culturas, de que los gigantes también tenían un cometido en el planeta, ¿no? Básicamente de que hacían ellos, eran los que ayudaban también a construir las pirámides, que eran también quienes ayudaban a hacer diferentes actividades que un humano normal, de tamaño normal, no podría hacer. Ahora, también habría que preguntarnos qué tan gigantes eran, porque si hablamos de que nuestra cultura no eran tan altos, que tal vez medían por ahí de 1.50, 1.40, 1.60, y se enfrentaban o veían a alguien de 1.90, 2 metros, pues también ya se podrían considerar como gigantes. Entonces, bueno, también habría que ver por ahí cuál era la relación, pero bueno, finalmente son parte también de aquellos seres a los cuales les tenían miedo nuestros antepasados. Bueno, después nos vamos a otro ser que también le tenían miedo nuestros antepasados. Este personaje, yo le veo una imagen así como tipo chango con manos humanas, tipo mono, ¿no? Pero a este le llamaban la espaldilla. Les cuento, era una mujer demoníaca de reducido tamaño y torcida figura que se aparecía en los basureros prehispánicos. Acosaba especialmente a quienes se aventuraban en las sombras a ir a orinar. Entonces, la espaldilla era velluda, deforme y tenía la cabellera hasta la cintura. Su andar era parecida a la de un pato, y aparece y desaparece su antojo y presagia calamidades. Existe esta representación también en un códice llamado Códice Florentino, y bueno, más o menos ahí estamos viendo la imagen de esta espaldilla. Imagínate, Valedor, cuando estás echando chela y vas de pronto ahí, por aquí, ¿no? Aquí estás solo y te aparece la espaldilla. Imagínate nada más que te salga, no manches. Es más, si te... A cualquiera, yo creo que sale un perro ahí corriendo, si te espanta y si te espanta todo, ¿no? Pero bueno, esa era la espaldilla. Vamos con otro. Este sí me da miedo. Este se llama el Oxcocoltec. 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 Ahí les va la historia del Oxcocoltec. Los aztecas sufrieron la presencia de este ser,
y actualmente se sabe que era horrible, que era un horrible fantasma que aparecía también en forma de gigante. Torquemada, también en su libro Monarquía Indiana, habla de los toltecas y cuenta que durante cierta festividad se apareció un gigante que comenzó a bailar con ellos. Esta criatura era grande, de forma y de brazos largos y delgados. Aunque asustados, los toltecas continuaron con su danza, así como de no lo hagan enojar, no lo hagan enojar, por favor. Y la criatura daba vueltas. Sí, o sea, imagínate, nada más que te parezca así, pues no. La criatura daba vueltas, se iba abrazando a los bailarines con tal fuerza que les arrancaba la vida. La matanza fue tal que quedó grabada en la memoria de este pueblo, y en otra ocasión se presentó ante ellos otro gigante cuyos dedos eran tan aguzados que le permitían ensartar y matar sin problema alguno a los toltecas, es decir, los mataba a gusto y placer. O sea que este personaje llamado Oxcocoltzec también era un terrible personaje de aquella época. Vámonos con otro. A ver. Este está padre la imagen, pero bueno, es parte de lo que hablábamos del Atotoxin. Ahí está. Vamos ahora con este Atotolin, o gallina de agua. Era considerado el rey de todas las aves en la zona lacustres de Tenochtitlán. Tenía la cabeza grande, un cuerpo largo y un pico amarillo, la cola y las piernas cortas y fuertes, y para cazarla los hombres tenían que perseguirla durante varios días. Si se cumplían 4 días y no se le atrapaba, el Atotolin miraba serenamente a sus perseguidores y comenzaba a dar grandes voces para llamar al viento. Quienes lograban cazar a un Atotolin y le abrían la barriga con un punzón denominado Minacachali, podían encontrar una piedra preciosa o un carbón, que era un aviso de muerte segura para el cazador. O sea que finalmente, si el cazador atrapaba a la presa, pues ya estaba casi casi destinado a la muerte. Imagínense nada más estos personajes que realmente daban miedo y asolaban toda la región. 7:58 p.m. Saludo con mucho gusto a Gema Rosas Ponce y Guillermo Bolaños. Gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar con nosotros en el búnker de este día jueves. Y pues ya casi nos acaba el año, ya casi se nos está yendo el año. Bueno, vamos con 2-3 personajes más, también para casi terminar ya nuestro programa. Y vamos a hablar ahora de otro personaje llamado las Tlahuelpuchi. Las Tlahuelpuchi, no se ría, valedora. Así era su nombre, de las Tlahuelpuchi. Bueno, algunos han escuchado, es que aquí se prestan algunos albures, ya saben cómo somos, han escuchado de que se lo han chupado la bruja. Ah, que se lo chupó la bruja. Bueno, en México aún existe la creencia, en algunas regiones volvemos a lo mismo, de las brujas. Que bueno, rondan por las noches y que chupan la sangre, parecida así como a lo que hacen los vampiros. Por ejemplo, en Tlaxcala, fíjense que esas criaturas son llamadas, lo que decíamos, las tlaltepuchis, que en lengua náhuatl significa sahumador luminoso. Bueno, las tlaltepuchis eran originalmente una especie de nahuales que tienen la capacidad, como ya decíamos, de convertirse en animales y cometer, pues, desde robos hasta incluso asesinatos, y hoy en día se les relaciona con las brujas. Son mujeres comunes a la vista de todos, a quienes los dioses, según decían, les concedieron un don que algunas usan de manera maliciosa. Ellas se enteran de que son portadoras de este don al llegar a la pubertad, especialmente cuando tienen su primera menstruación. Ahí cuando entran en contacto con el potencial de sus poderes. Con el tiempo y la práctica logran desarrollarlos por completo hasta que, bueno, ya se puedan convertir en animales. Incluso, bueno, por ahí hay algunas historias de que son territoriales también, de que no puede pasarse, por ejemplo, vamos a seccionarlo por colonias, ¿no? Digamos que o municipios, ¿no? La de Atizapán no puede pasarse a Tlalnepantla, no puede pasar a Naucalpan, y si pasaba a Naucalpan o a Cuautitlán Izcalli, bueno, pues ahí también moría. Se habla de la tradición de estas tlaltepuchis o de brujas, que ellas no conviven ni trabajan en grupos,
que se reconocen unas a otras aun cuando están en forma humana y guardan su distancia, decíamos, respetando el territorio, porque son sumamente agresivas y únicamente se tienden la mano cuando existe un peligro común que, bueno, una sola no pueda salir adelante. Además, dicen que se mantienen o se alimentan con la sangre humana y que los niños pequeños son sus víctimas favoritas, además de los animales. Entonces, bueno, las tlaltepuchis, ahí está, miren, ahí está una imagen de una tlaltepuchi chupándose a un niño. Dicen que hay que tener mucho cuidado cuando el día sea más frío y cuando más lluvioso sea el clima, porque es cuando más ganas tienen las tlaltepuchis de buscar víctimas recién nacidas. Dice la tradición que una vez dormidos los bebés, las tlaltepuchis se convierten en mujeres, chupan al infante y salen presurosas de la casa. Cuando los padres de la criatura se despiertan, se dan cuenta que el pequeño ya presenta moretones en el pecho, la espalda y el cuello. Decía la tradición, o dicen todavía, que se le puede ahuyentar colocando una cajita de agujas, un cuchillo, alfileres, un trozo de metal brillante o unas tijeras abiertas debajo del petate o de la cuna del niño, pues ellas detestan el metal. También mencionan que un espejo cerca de la puerta ayudaría, al igual que una cubeta, porque es repelente, con agua, lógicamente, porque es repelente contra su presencia. Sin embargo, los tlaxcaltecas creen que lo más efectivo para alejar a las mujeres chupadoras o a las tlaltepuchis es envolver dientes de ajo en una tortilla que se coloca sobre el pecho del chamaco, o bien esparcir pedazos de cebolla alrededor de la cuna. Y bueno, la leyenda urbana dice que la última ejecución de una tlaltepuchi ocurrió en Tlaxcala en el año 1973. Y fue hace tan poco tiempo que quizá todavía por ahí ande una tlaltepuchi vigilando al valedor cuando está durmiendo y cuando lo dejan en su camita a sus papás. Ya le dio miedo al valedor. Le da un besito en la frentecita. Te da mi beso en la frentecita y luego te chupa la tlaltepuchi, valedor. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos con el penúltimo personaje, el penúltimo ser del cual vamos a hablar hoy. No, antepenúltimo, ya casi nos estamos yendo. Las Tzitzime. Estos, fíjense que son seres monstruosos que están constantemente acechando a la humanidad. Ahí está apareciendo la Tzitzime. Ahí está la Tzitzime apareciendo a la humanidad con la intención de exterminarla cuando ya no tenga más remedio. También son conocidas como monstruos del segundo cielo. Físicamente son fáciles de reconocer, ya que son muy similares a la fisonomía del dios Micantecutli, el señor de la muerte. Su nombre aparece en el náhuatl, Tzitzimitme, y significa flechas malas. Se les conoce como criaturas malignas, y existen relatos donde se señala que estas Tzitzimime no eran totalmente malas. Incluso se cree que podían evitarle una enfermedad a alguien, pero a su vez contagiar con esa misma enfermedad a otra persona. Cuatlicue, la de la falda de serpientes, fue una de las deidades que hizo uso de las propiedades contentivas de Tzitzime, quien con ella curaba a los niños que estaban enfermos. Ve nada más. Ve nada más la importancia de nuestra tradición. Bueno, pues ahí está apareciendo. No, señores, señores, no está apareciendo Batman. No está apareciendo en su pantalla un ser de alguna industria de cómics ni nada por el estilo, sino que este personaje o esta deidad se llama Camazotz. Fíjense que Camazotz o Camazot es un personaje de la mitología maya considerado como el dios murciélago o el murciélago asesino. Habitualmente se le representa con su forma de chirotebra y se puede ver representaciones en un museo que está en Copán, Honduras. En Chiapas, en nuestro México, existe el pueblo de Sinacantán, habitado por la etnia Tzotzil, que se denomina Batman. Gentes del murciélago. Así es, parece a Batman, pero no es Batman, y es de la familia maya. Y también fíjense que en el Valle de Toluca, el pueblo de Sinacantepec también es gente del murciélago. En el Popol Vuh, el murciélago es un ángel que bajó del cielo para decapitar a los primeros hombres hechos de madera. El culto de Camazotz empezó alrededor del año 100 a.C.
entre los zapotecas de Oaxaca, quienes veneraban a un monstruo antropomórfico con cuerpo de hombre y cabeza de murciélago. Ahí está la deidad. Bueno, ya digamos que la que vimos primero está así como que estilizada, ¿no? La que veneraban nuestros antepasados es esta. El murciélago fue asociado con la noche, la muerte y el sacrificio, y este dios encontró su lugar rápidamente en el panteón de los Quiché, que es una tribu maya que vivió en las selvas de lo que ahora es Guatemala y Honduras. Los Quiché identificaron rápidamente al dios murciélago con su dios Xochijala Chamalcán, dios del fuego. Ya hay evidencia actual que apoya que el mito de Camazotz puede haberse extendido debido a los murciélagos vampiro alcanzado en México, Guatemala y algunas áreas también de Brasil. Ahí está este ser mitológico que sí, finalmente parece Batman. Bueno, ya está más estilizado, ya está ahí cambiado, pero era el ser al cual los antiguos le tenían algún miedo o también le tenían algún tipo de respeto. Vamos ahora al siguiente, que ya es más bien el último. Vamos con Matlacihua. Ese también es de Oaxaca. Fíjense ustedes que Matlacihua, algunos dicen que es un ser mitológico, otros y otros dicen que es una mujer hermosa, que podría sonarme a pena de una mujer. Lo cierto es que, según la tradición oaxaqueña, dicen que si un charro o un catrín oaxaqueño desaparecía en su casa y sin dejar rastro por unos 3 días, la consecuencia natural era que se había hallado con este ser llamado Matlacihua. Porque Matlacihua significa mujer que enreda, era el significado del dialecto zapoteco, y se trata de una atractiva dama vestida de blanco, de larga cabellera y hermoso rostro. Aquí entonces cambiaría lo de la llorona, ¿no? Porque algunos dicen que es la llorona la que tiene esas características, entonces estaríamos hablando de que pues no es la llorona como tal, ese personaje del cual hablan las leyendas. Fíjense, según se creía, o la creencia de siglos pasados, cuando el alumbrado de las calles aún se obtenía con velas de cebo, en la ciudad de Oaxaca había un general quien se había ido de parranda con unos amigos, y estos se acompañaban de esos músicos callejeros que, bueno, que tocan en todos lados. El grupo de eufóricos borrachos caminaban zigzagueantes y alegres por el llano de Guadalupe, hoy Paseo Juárez, y de pronto se encontraron con este ser. Se trata, dicen, de una mujer delgada, hermosa, vestida de blanco, con rebozo negro, pelo suelto, y también dicen que ella, cuando ella aparece ante todos estos muchachos que andaban de fiesta, hizo una irresistible señal al militar, pero era bien reconocido por no tenerle miedo al enemigo en épocas de la Revolución Francesa. Entonces el militar se acerca, seguido de los encantos de esta mujer, y ya no se volvió a ver a este personaje, que lo empezó a jalar la Matlacihua, y todos gritaban: "Se lo llevó la Matlacihua, se lo llevó la Matlacihua". Y bueno, dicen que días después el general fue encontrado hecho una desgracia bajo un puente en donde corre el río Jalatlaco, cercano al panteón. Su infortunio, dicen que fue por una golpiza de algunas personas quienes habían sido cómplices de esta Matlacihua. O sea que aparte de andar espantando a la gente montonera, la Matlacihua, pues ahí está, es parte de la tradición de esas leyendas de nuestra antigüedad, de que nuestros antepasados le temían. Y bueno, pues ahí dejamos por este día esta leyenda de los seres a los cuales nuestros antepasados temían. Bueno, son las 8 de la noche con 10 minutos. Agenda tu cita, por favor, con Inmobiliaria Nogal, lotes en venta Nicolás Romero. Conoce el proyecto Cagual y te vas a enamorar. 5544-26-4825. 5544-26-4825. Llámales, diles que viste esta publicidad, o este banner, o esta imagen aquí en Radio Byte, o en el búnker con Mike García, y bueno, pues ellos te darán precio seguramente especial, porque también tienes que pensar ya en tu futuro. El valedor ya pensó en su futuro, ya está checando ese dato,
Así es que bueno, hay que pensar nuestro futuro para que no nos agarren las prisas después y poder hacer unas inversiones que valen la pena completamente. Bueno, ya casi para despedirnos, los invito para que nos también te suscribas a nuestro canal. De hecho, aquí está apareciendo nuestro canal, ahí está, YouTube, suscríbete, Radio Byte. Nuestro canal en YouTube, aquí está, es Radio Byte México. Nos dará muchísimo gusto que te suscribas, activas la campanita. Regularmente todas las transmisiones las subimos a los 20 minutos de que terminan, así es que esperamos que nos regales un like para que puedas ver todos nuestros programas y puedas ver todo el contenido que hemos transmitido a lo largo de estos días. Bueno, saludo también con mucho gusto, gracias por estarnos acompañando, a Centro Vacacional Hotel Campestre Chinguirito, Estela López Aldaña, Chuy Flores, José Rivera y Juan GH. Gracias por acompañarnos, de verdad, un gusto que estén con nosotros. Los invito para que se suscriban, ya apareció ahí nuestro canal. Y bueno, lo que tanto esperaba el valedor, me estuvo insistiendo el valedor, de verdad, me estuvo diciendo, no vas a tener personaje de nuestro pueblo este próximo día martes. Sí, valedor, le dije, claro que sí, valedor. Este martes 12 de noviembre, 7 de la tarde, a través de Atizapán Radio, no te pierdas, por favor, la entrevista que realizaremos al ingeniero Enrique Moreno Martínez, que es un empresario y luchador social de Atizapán de Zaragoza. Así es que a través de estos micrófonos de Atizapán Radio, por supuesto también de Radio Byte, estaremos transmitiendo la entrevista con el ingeniero Enrique Moreno Martínez, 7 de la tarde, martes 12 de noviembre. En un momento ya ponemos también este banner en nuestras redes sociales para que nos ayuden, por favor, a compartirlo, porque tenemos a este personaje de nuestro pueblo, realmente una gran persona, Enrique Moreno. Tuve el gusto de tratarlo, de trabajar con él, y realmente algo que me encantó, y se lo voy a decir el día que lo vea, cuando le decía, porque él era director de desarrollo económico en la administración pasada, yo le decía, director, no, a mí no me llames director, a mí llámame Enrique, porque en algún momento cuando se termine esto, me voy a seguir llamando Enrique, no voy a ser director. Entonces, a mí dime Enrique, porque ese es mi nombre, y tienes toda la confianza para llamarme así. Creo que son los detalles que hay que resaltar siempre a una persona, la humildad, y el que no se crean en un tabiquito, ¿no? Entonces, punto bueno para... ¿Tienes aplausos por ahí, valedor? ¿Tus fanfarrias o lo que tenías para ese personaje de nuestro pueblo, Enrique Moreno, que va a estar con nosotros? Muchas gracias. Va a estar con nosotros la siguiente semana. Ahí está. Ahí sale la... Ahí está, vamos a ver. Primero. Ahí está mi imagen favorita. Viva para fanfarrias para nuestro invitado. Bueno, también invitarte a... Vamos a ver este video, porque el Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz va a estar realizando a partir de mañana, este festival que ahora está apareciendo en tu pantalla, esta muestra internacional de mujeres en el cine y la televisión 2019. Van a estar presentando películas y cortometrajes en diferentes lugares de este municipio de Tlalnepantla. Por ejemplo, mañana empiezan con la película Devórame, de mexicana, en el Teatro Eugenia León a las 12:30 horas. Y también estarán presentando El Sembrador en este mismo teatro Eugenia León a las 12:30. Así es que bueno, la invitación es para que vayas. La entrada es completamente libre, puedes acudir con tu familia, puedes acudir con amigos, y lo importante es que están haciendo difusión de arte y de cultura. Vamos a ver este video también. Thank you.
frío, sí está haciendo frío. Muestra internacional de mujeres en el cine y la televisión, así es que no te lo puedes perder. La entrada, te decíamos, completamente libre. Ya viste el video también de esta presentación que tienen en Tlalnepantla de Vaz, para que, bueno, pues ahí acudas con tu familia. Tienen diferentes horarios. Estaremos poniendo también en nuestras redes los horarios para que lo puedas checar. Y bueno, vamos ahora a otro punto importante. Tú sabes que tenemos una campaña tóxica que hemos soltado hace cerca de un mes, en la cual tratamos de hacer conciencia para no contaminar. Bueno, pues hoy lanzamos nuestro siguiente banner de campaña tóxica, y dice así: por favor, no tires la basura. No dejes solo en visto este mensaje como te hacen a ti en Whats. Pues ya sabes, cuando andas atrás de alguien y que no te pela, y que nada más te dice ok, y que te deja en visto tu mensaje, o que tarda 5 horas para contestarte, no hagas eso con nosotros. No hagas eso, porque este tema de la contaminación es muy importante y tenemos que combatirla. Así es que no dejes en visto este mensaje, compártelo por favor, compártelo con familiares, amigos, conocidos y desconocidos. No hagas lo que te hacen a ti, por favor, de dejar solamente en visto y que no te pelen. Así es que esa es parte de nuestra campaña tóxica, que en un momento ya estaremos poniendo en redes sociales. Y bueno, pues por hoy creo que ha llegado la hora. Lástima, ¿no tienes por ahí la lástima que se terminó el festival de hoy? No, porque nos cobran derecho de autor, Valedor. No lo hagas. Pero bueno, hoy se termina nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. De verdad, un gusto el que nos estén acompañando en esta tarde. Espero que les haya gustado nuestro programa. Saludo a Óscar Aparicio también, que nos está viendo. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Y bueno, pues ya nos despedimos. Agradezco en controles al Valedor, que está también pendiente de lo que le voy pidiendo, de las músicas, aplausos, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes, no se les olvide, en Personajes de mi Pueblo, un programa muy interesante, un programa muy padre. Vamos a tener muchas cosas que platicar, así es que los espero para que nos estén acompañando. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana, hasta la próxima, y nos estamos viendo a través, por supuesto, de Radio Byte y Atizapán Radio. Hasta la próxima y adiós. No tenemos salida, no hay salida, ¿va a valer? Bueno, no. Adiós, hasta la próxima, ahí está. No digo voten por mí, pero bueno, nos vemos en la siguiente ocasión.